Saludos, Corillo, y nos encontramos de camino al pueblo de Toa Baja a ver una casa con control de acceso a minutos de la Boulevard. Sean bienvenidos a Cada Casa Tiene Su Novio, donde semana tras semana estaré visitando propiedades en Puerto Rico para que puedas tener la tuya. Si quieres saber cómo ayudarnos, asegúrate que le diste suscribir para que te avisen cuando salga un nuevo video. Así que acompáñanos. Y nos encontramos en el pueblo de Toa Baja. Venimos a ver esta propiedad con control de acceso. Uno de los corredores que hemos visitado anteriormente nos envió un punto GPS como de costumbre. Si usted interesa ver una propiedad, ustedes corredores, el dueño, inversionista, nos puede escribir a producciónpr2020@gmail.com. Nos puede escribir en los comentarios de YouTube o a través de los mensajes en Facebook. Y con mucho gusto vamos a coordinar con usted. Vamos a llamar por aquí para que nos acompañe a ver esta propiedad de control de acceso. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, saludos. ¿Cómo estamos, Poma? ¿Cómo estás, Harold? Me alegra verte nuevamente. Bienvenido a Camino del Mar. Pasa por aquí para que veas esta casa. Excelente. Estamos por acá, Puerto Baja, mi gente. Venimos a ver esta casita completamente control de acceso. ¿Dónde nos encontramos aquí, Poma? Estamos en Camino del Mar. Estamos en una de las propiedades que fueron aproximadamente construida en los finales del 90, a principios del 2000. Son propiedades relativamente jóvenes, o sea, no estamos hablando de más de 20, 22 años. La ventaja de estas propiedades es que es una comunidad mixta. Tenemos ahí a Punta Salinas, que está a menos de 5 minutos. Si quieres ir para Dorado, sigues completo por la 165, llegas a Dorado en 7 minutos. Y si quieres ir para San Juan, pues miras a la derecha de la salida de aquí y vas a llegar en alrededor de 18 minutos. Excelente, así que pues, ya sabemos que es bastante favorable, ¿verdad? Para cualquier persona que quiera accesibilidad. ¿Dónde nos encontramos parados aquí ahora mismo? Ahora estamos en el área del living room, ¿ok? Entonces tenemos aquí el family, o sea, las personas que estaban aquí pues ya están por irse, o sea, han quitado todas sus cosas personales. El área que tiene el living room es aproximadamente de 35 pies, que lo puedes ver completo, por 22 pies. Y el área del family es aproximadamente un área de 16 por 18. Entonces, para cuando viene la visita, la recibes por la entrada y lo más importante es que tienes un medio baño aquí donde pueden, pues, las personas pues, pueden venir y visitarte y entonces no tienen que ir a tu área privada arriba. Ya está un medio baño que es el común de la visita, ¿verdad? Es correcto. Excelente. Entonces, inmediatamente pasas al área del dining room y la cocina, que es lo que tienen remodelado. Ellos estaban pues, planificando remodelar toda la casa. De hecho, esta remodelación fue apenas hace 2 años y medio antes del COVID, cuando comenzaron, y ahí obviamente tuvieron que hacer un transfer y pues dejaron la propiedad para venderla como está hasta este momento. Es ¿En qué material fue construido? Tenemos aquí PVC de una pulgada con terminación en fórmica de madera, que la puedes ver de este lado, y lo más importante es que tienes cuarzo arriba, o sea, es sólido. Esto no es fórmica, no es laca, no es una lámina que tienes aquí, esto es completamente sólido. Se puede pelar bastante papa, batata y todo eso. Puede pelar todavía, no, yo nunca, a mí mi esposa me pelea si yo le pelo ahí, me dice coge el picador, pero para cuidarlo. Y aquí puedes ver que son unos gabinetes bien amplios, realmente nuevos, o sea, son unos gabinetes que están en excelentes condiciones. Lo que tienen son 2 años, 3 años, ponle antes del COVID, un añito antes, más o menos el 2019. Tiraron losas, de hecho les quedaron bastantes losas porque ellos pretendían hacer todo lo que es el área de visita, family visita, que es donde está el entertainment room, como uno dice, que es aproximadamente, sin contar el dining room, de unos 22 pies por 28 pies. Es uno de los ¿verdad? De área de familia que yo he visto más grande. Bueno, si te das cuenta, la casa tiene 2.350 pies cuadrados. Y está en un terreno que es de 407, o sea que es una combinación, no de un terreno grandísimo, con una casa bastante buena. Vente, vamos para que veas la marquesina y de ahí nos vamos al patio. De hecho, te me olvidé decirte que tienes un tremendo pantry. El pantry mide aproximadamente 5 por 6 pies, que ahí puedes poner todo lo que tú quieras y es súper cómodo para todo lo que uno necesita que no va en la nevera o no va dentro del gabinete. La marquesina es doble. Tiene su control remoto para abrirla directamente de adentro, desde afuera. Y caben bien cómodamente 2 automóviles. O sea, ahora mismo ellos tienen todo lo que es lo de la mudanza de ellos. Tendrías un carro acá y un carro acá.
más dos carros que te caben en la parte de afuera, que cuando entraste viste que todavía había un carpool para entrar. Correcto. Entonces, vente, vamos para que veas el patio. Como te dije, es un patio cómodo. Si tienes niños, tienes perritos, ¿sabes? Tienes que bregar con los animalitos para que tengan su área de entretenerse, o los nenes. O si después quieres hacer una mini piscinita aquí, puedes hacer una piscina. Ya ves que tiene el área, el slab completo para dar la entrada al entertaining room. Y acá tienes aproximadamente 55 pies de área verde por 18 pies, que es este pedazo. Y luego, que vamos a ir para allá para que veas, tienes una separación de 12 pies entre casa y la pared del muro de contención. ¿Cabería una piscina aquí? Bueno, allí cabería una piscina aproximadamente de 10 pies por 20 pies, que es lo más que uno recomendaría, porque tienes un área que ya tiene cemento, entonces podrías hacerla allí. Y acá tenemos una planta de 12 kilos completamente en gas, que tienes el tanque de gas y tienes la planta ahí. La planta está funcional, de hecho estaba bregando con ella porque estaba prendida. Excelente, estoy viendo que tiene algunas tormenteras. La propiedad tiene tormenteras y tiene dos cisternas. Ah, una cisterna, cada cisterna está conectada directa para que recircule el agua y no se quede estancada, de 250 galones cada una. Excelente, ¿y dónde tiene la cisterna? La cisterna está en el techo. Perfecto. De hecho, el techo tiene un acceso abierto que si tú quisieras extender eventualmente la propiedad, como alguna de estas propiedades, todavía se puede extender para encima de la marquesina, como puedes ver en esa área. Que okay. Muchas personas, pues, si ves la casa del lado, está extendida hacia allá, que es encima de la marquesina. Que en este caso yo realmente lo único que haría sería tirar una terracita aquí y poner una piscina, porque la casa tiene, vas a ver, es bien grande, tiene 2.350 pies cuadrados, que es una casa para una familia de 4 personas, 4 cuartos, 2 baños y medio, es suficiente. Y tiene un espacio aquí que también se puede inventar con él, hacer un área de barbecue o simplemente hacer un gazebito. Pues tú podrías poner unas, ya tú ves que él tiene un omi, que es la cortina que se estira hasta aquí sola, para darte sombra y poner tus sillitas de playa, de patio, coger sol. Y esta área es lo que yo te digo que se podría utilizar para la piscina. Excelente. Que aproximadamente tiene los 20 pies por 16, 18 pies. Perfecto. Vente, ¿tenemos piscina en el área común? ¿Qué tenemos? ¿Tenemos área común aquí? Tenemos un área común, tenemos dos canchas de tenis, cancha de baloncesto y tenemos una piscina semiolímpica, que ahorita Excelente. La podemos ver. ¿Sabemos o menos cuánto tiempo lleva esto construido aquí? Sí, como te estaba mencionando, estas son propiedades que comenzaron al final de los 90, entre el 98 y el 2005, las últimas propiedades. O sea, que es una comunidad bien joven. De hecho, es una comunidad tan joven que es mixta. Muchas de las personas que viven aquí son personas transferidas de Estados Unidos, de Europa. Entonces, vas a ver personas que la mitad de la comunidad habla inglés y la otra mitad habla español. Okay, esta es la escalera, es en madera, ¿verdad? Es en madera, pero este es el diseño original de la propiedad. Aquí lo único que se cambiaron fueron las ventanas, que se pusieron ventanas de seguridad, además de que tienen tormentera. Vamos a ver primero el baño de la visita. Un baño sencillamente común, o sea, estás hablando de un 9 pies por 5 pies y medio. Y tiene bañera. Y tiene su bañera y tiene su ducha. Completo, el primer baño completo. Ya, ahorita te muestro, cuando lleguemos al cuarto primario, vas a ver entonces un baño mucho más amplio con su walk-in closet. Este es el cuarto de los nenes, de uno de los niños. Tiene un closet de aproximadamente 3 pies y medio de hondo por aproximadamente 12 pies de largo, que es completo. Toda la pared. El largo de toda la pared. Entonces, ok, veo varias cositas. Veo aquí que tienes aire. ¿Eso está incluido? Está incluido. Ok, y veo la ventana de seguridad.
O infiero que es de seguridad, te pregunto. Sí, de hecho, estas son ventanas de seguridad para huracanes hasta 120 millas por hora. Ah, eso es bueno. Y para contexto, estamos en la parte del frente de la propiedad, por lo que esta es Este es lo que da para el frente. Y como la ventana. En esta propiedad el sol corre por encima de nosotros, ajá, pues ninguna de las propiedades se calienta. O sea, ninguno de los cuartos tú vas a tener calor por la tarde o por el día, porque realmente el sol pasa exactamente, no pasa ni por el frente. Ahora mismo estamos a las 10 de la mañana y el sol está más o menos atrás de nosotros. O sea que realmente son propiedades bien frescas. Además de que está enfrente del mar. Se siente agradable, tienes razón. Estamos cerquita. ¿Cuánto estamos del mar? 5 minutos. Literalmente puedes salir del complejo y caminar al mar. Wow. Sí, he visto muchas personas, principalmente creo que personas provenientes de Estados Unidos, que básicamente se van caminando. Imagino que es que van para la playa. Sí, van a Punta Salinas, o sea, o se van a comer alguna capurria, porque están los carritos de la capurria aquí al ladito. O sea, literalmente tú sales, pasas el guardia, mano izquierda, carrito de capurria, cruzas la calle, Punta Salinas. Ah, bueno, excelente. Imagino que mucho marisco, porque estamos cerca de la playa también. Estamos cerca de la playa. Recuerda que tienes a Dorado para allá y tienes todo el área de la costa de la 165. Que tenemos el cuarto el segundo cuarto más pequeño, que es aproximadamente 16 por 12 pies. Es un cuarto de niño, en este caso de la familia. ¿Cabe una queen o una full? Aquí cabe más cómoda, yo te diría una queen. Una queen sí te cabe, una full también. Una king no, ya sería un poquito más incómodo. El cuarto entonces, que vimos primero es mucho más entonces grande. Entonces veo que a diferencia, exacto, el espejo. Veo que a diferencia del otro, este más o menos ocupa la mitad del espacio. Exacto. Este closet es aproximadamente solamente de 8 pies por 3 pies y medio, cuando el otro teníamos allá 12 pies. Excelente. O sea, el otro es mucho más grande. El cuarto también es más grande. Okay. Vamos ahora al tercer cuarto, que no es primario. Tienes aquí un área que ellos quitaron el closet, que es un área de utility room, o sea, un closet. Excelente. Y tienes acá ya un cuarto similar al que viste allá al principio, porque el cuarto es más grande, pero el closet sigue siendo más pequeño. El closet sigue siendo de 6 pies por 3 pies y medio. El cuarto mide 12 pies por 16 pies. ¿De qué tamaño es más o menos la cama entonces? Esa es una cama, lo que uno diría, una cama queen. Ah, eso es una queen. Es una queen la parte de abajo porque está extendida. Lo que pasa es que es un bunk bed. Luce pequeña en este cuarto. Exacto. Bien. Y ahora vamos a ir al cuarto primario, donde sí tienes una cama king. Ya ves el espacio que tiene por todos los lados de la propiedad, no estás chocando con nada. O sea, estás hablando de un cuarto de 18 pies por 22 pies. O sea, ya ves dónde yo estoy parado, tú estás en la puerta, yo estoy al lado de la cama es una cama king completa y el espacio que tengo de lado y lado es aproximadamente 4 pies y medio, 4 pies y medio allá. O sea, que puedes ver la diferencia, que es un área más común. Se nota la diferencia de espacio, de verdad que sí. Tenemos un walk-in closet aquí. Te puedes meter completo, estás hablando 10 pies por 6 pies y medio. Excelente, es un closet razonable. Entonces, este es el closet de ambos, ¿no? Bueno, normalmente los closets son de las mujeres, vamos a ponerlo así. Prácticamente. Siempre son de las mujeres. En mi casa, yo tengo el closet en el otro cuarto. Siempre que yo voy a una casa, siempre yo le digo, el walk-in closet es de... Para evitar problemas de un inicio. Entonces tenemos acá el baño del cuarto primario. El baño mide aproximadamente hasta aquí 16 pies por 20 pies, porque tiene entonces su bañera, que la puedes ver acá. Ves que todo el área está bien iluminada, son las ventanas de seguridad, tienen ventanas de seguridad aquí. Y la casa de hecho se podría expandir para el frente y para el lado encima de la marquesina, que es lo que ha hecho mucha gente. Pero una casa de 2.350 pies no necesita tantas expansiones. Estás hablando de 4 cuartos, 2 baños y medio, y si quisiera una expresión, honestamente yo invertiría en piscina. Okay. Aunque hay piscina allí. Ok, vamos a ir saliendo para la parte principal de la casa. Me han mencionado ya, ¿verdad?, más o menos las amenidades, pero en total todos los servicios que tiene de amenidades, para recapitularlo. Ok, tenemos una piscina semiolímpica, que la vas a ver ahorita. Tenemos 2 canchas de tenis y 1 cancha de baloncesto. Seguridad 24 horas. Lo más importante, el HOA en una comunidad de estas, pues tú pensarías que son $200 o $300 como otras comunidades similares. Son $90 nada más. Solamente el HOA.
Y tiene seguridad 24 horas con guardia que da la ronda. Y una comunidad bien, ya puedes ver cuando tú entraste, esto es bien tranquilo. ¿Tienes gimnasio o algo así? No tienes gimnasio. Ok, chévere. Es una comunidad bien tranquila, está cerca de todo y accesible de la autopista. Lo más importante es realmente lo tranquilo y segura que es la comunidad. Tú puedes respirar acá un ambiente de aire sereno, ¿sabes? La gente, tú puedes caminar por la acera, irte a, si quieres hacer ejercicio realmente, caminar en el sol es lo mejor que hay. Poma, de verdad que este tipo de propiedades en Toa Baja son bien convenientes, bien accesibles a las playas y a la autopista. Tiene sus amenidades para que las personas puedan disfrutar y realmente está muy conveniente. Te pregunto, ¿cuál sería el precio o el costo para aquellas personas que verdaderamente están interesadas en esta zona? Bueno, la ventaja de esta casa es que se está vendiendo en $439,000, pero a diferencia de cómo estaba el mercado, que está fluctuando todo el tiempo, que está todo el mundo no sube tu tasación, el dueño está vendiendo sube tu tasación. O sea que es importante. Tras de que vas a venir y vas a ofrecer un precio razonable, que es el precio estándar del mercado con las comparables, va a estar sobre todo lo que te hace. Excelente, pues esperamos que pueda entonces conseguir a su novio. Gracias, porque en Antillana Properties cada casa tiene su novio.